generó del campo de la oposición diversas expresiones, entre las cuales quizás la más calificada y sincera fue la de Leocati, porque efectivamente atribuir el triunfo, la cantidad de votos impensable al reparto de plasma y a Mirar a Tinelli, lo que él expresaba es una conciencia del campo al que él pertenece y una conciencia sincera, en el sentido que como tienen las necesidades satisfechas hace mucho tiempo, muchas generaciones, consideran que el otro carente pertenece a un campo congelado y si va a recibir algo, va a recibir limosna. Es decir, la conciencia de los sectores que predominan es la conciencia que Eva Perón removió en su intervención en las damas de caridad. Entonces, Biolgatti expresa eso con sinceridad y es una verdad que él dice. ¿Pero por qué ofende? Porque del campo al cual él se refería, que es el campo de los carenciados, de aquellos que tienen las necesidades insatisfechas, se dio una lucha. En base a esta lucha, aquellos carenciados se corren del lugar del que pide limosna al que tiene y emerge de ellos una conciencia crítica de aquella de los que son los factores de poder y es la conciencia que predomina en nuestro sistema educativo que recibimos. Es decir, para aquellos que recibieron el plasma fue la consolidación de una lucha, el reconocimiento de un derecho. La consigna de esta gestión es que allí donde hay una necesidad hay un derecho, es porque estuvo acompañada por la lucha. No lo inventó ni Néstor ni Cristina. Néstor y Cristina fueron intérpretes en una coyuntura histórica muy singular y fueron intérpretes adecuados y con la imaginación necesaria para conducir estas luchas y materializar esas necesidades en derecho. En este campo, como la conciencia social crítica se va intensificando porque la lucha no cesa, les recuerdo que nuestra Constitución Nacional tiene como una de las aspiraciones el tema de que cada ciudadano tiene derecho a una vivienda digna. Esto está incluido en la Constitución como meta, como aspiración hace más de 100 años. Entonces, esto me hace acordar la toma del Parque Indoamericano y me hace acordar también a la reciente toma de los territorios en Jujuy. Obviamente existieron punteros en el Parque Indoamericano, pero esos punteros no pueden arrastrar a gente porque sí. Es decir, es gente que venía con una historia de lucha y una conciencia, y esos punteros fueron también instrumentos, aunque se satisfacían intereses de los punteros, de necesidades reales y concretas. Ahora, esto se resolvió de una manera muy singular en Jujuy, donde las tierras tomadas, finalmente, el gobierno decidió que esas tierras le sean asignadas. Ahora, esta asignación de tierras no significó que a los poderosos dueños de esas tierras les fueran arrebatadas estas tierras. Se las pagan. Esta figura existe en la Constitución Nacional y que se llama expropiación por causa de interés público. Entonces, ese es el grado de lucha que en este momento expresa una necesidad de los sectores excluidos de la posibilidad de tener una vivienda digna, que no son todos los sectores de la población. Esto puede hacernos pensar en la posibilidad, teniendo en cuenta la experiencia de las madres, donde hicieron trabajar aquellos sectores marginados, y también cómo las madres presumimos, porque no hay sentencia todavía, que fueron estafadas en la administración de estos bienes, nos hace pensar que el Estado Nacional podría hacerse cargo de esta situación en estos 4 años de gestión. ¿Esto qué implicaría? Una carta de pobreza, una carta de las necesidades de los pueblos originarios y, por medio de la expropiación, que es con pago previo, tomar aquellas partes de las zonas donde se puedan construir viviendas para aquellos sectores carenciados, y a las comunidades indígenas darles aquellos sectores del territorio para poder desplegar su propia manera de vivir, con una característica
que aquellos sectores carenciados, como las madres que lo enseñaron, sean los encargados de hacer estas construcciones y con las tecnologías que ellas mismas lograron desplegar en la construcción de viviendas. Las viviendas yo pienso que no tendrían que estar en comercio, y respecto de las comunidades indígenas yo pienso que solamente habría que exigirle como retribución que de sus propias comunidades nos provean historiadores para que se distribuya la historia de las comunidades indígenas y sus lenguas en todos los centros educativos de nuestro país para que nosotros los podamos incorporar. Bueno, esta es una propuesta como parte de la alegría de este triunfo y como un intento de propiciar la profundización de la conciencia social que se abre en este momento, y que sabemos la conciencia social no es unívoca, siempre la conciencia social es conflicto. Nada más.